Muy buenas, mi gente. ¿Cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya veis, estamos de nuevo en el monte. Y estamos en los montes de Segovia. Y diréis, coño, ¿y qué hace este tío en los montes de Segovia? Pues mirad, aquí tenemos a la protagonista. Un suscriptor, Saúl, que me ha invitado a venir a esta zona, a su casa, a su tierra, en busca de las especies que aquí habitan. Él es un experto micólogo, ¿vale? Pertenece a una asociación de micología y la verdad que hoy, bueno, pues la idea es sobre todo aprender, conocer y explorar esta zona. Por aquí, corrígeme si me equivoco, podemos encontrar una multitud de boletus, variadita. Tenemos desde rebozuelos, cantareros cibarius, tenemos huevos de rey, la famosísima amanita cesárea y otras amanitas también. Y además, pues bueno, también probablemente podemos encontrar otras especies, no sé si a lo mejor no comestibles, ver curiosidades y demás. Y sobre todo, pues bueno, pues gracias a Saúl, que nos ha querido invitar aquí a su tierra. Y no hay nada mejor que eso. Siempre lo digo, ¿no? Internet está lleno de cabrones y de hijos de puta. Y siempre salen, bueno, se ven las cosas malas. Pero para mí esto de conocer gente, de que la gente te abra sus puertas, de que te invite a sus sitios, te lleve de la mano y te enseñe, pues para mí esto no tiene ningún puto precio. Para mí tampoco. Como a mí ha sido así desde que empecé, pues yo soy igual. Es increíble, de verdad. Entonces ahora, bueno, son en torno ahora a las 9 de la mañana. No hemos madrugado, una locura. Hace muy bueno y yo creo que va a hacer bastante calor hoy. Sí, yo creo que va a tormentear hoy también. Pero, como os he venido diciendo en otros vídeos, lleva lloviendo bastante, sobre todo a nivel de tormentas, durante 2, 3, 4 semanas seguidas. Ayer mismo cayó aquí una tormenta increíble. Muchísimos litros. Vale, entonces probablemente podamos encontrar fructificaciones de hace unos cuantos días que van brotando. Y además esto, pues bueno, me imagino que le dé una vida al monte bestial para que esta temporada de primavera-verano pues siga fructificando durante unas semanas más. Así que nada, gente, vamos a coger las cestitas, los bártulos y nos vamos a poner a pasear y a ver qué somos capaces de encontrar. Vamos a ver qué pillamos. Así que nada, mil gracias, Saúl, por estar aquí. Nada, que sepáis que estamos en un monte regulado de Castilla y León, ¿vale? Si venís por zona de Segovia, por montes de Segovia, antes de entrar a un pinar, tirar de maps, tirar de las aplicaciones de micología y aseguraros en qué zonas estáis, ¿vale? Porque luego vienen los sustos y antes que curar, mejor prevenimos. Vale. Así que nada, mi gente, cogemos los bártulos y let's go. Bueno, aquí tenéis a Saúl, mirad lo que hemos pillado, aquí, recibiendo el amanecer. Al borde de un caminito, una amanita cesárea espectacular. Increíble, ¿eh? De puta primera, macho. Fresca, sana, fíjate la lámina amarillitas, qué bonitas, su anillo, su volva, preciosa. Buah. Es la única amanita que tiene las láminas amarillas y la única que se puede comer en crudo de las amanitas. Que esta daremos luego cuenta de ella en una ensaladita o en algo, ¿no? ¿O qué? Hombre, esto hoy hay que ganarse el almuerzo. Qué preciosidad. Increíble, macho. Y qué porte además, ¿eh? Sí. Sanísima, tío, sanísima. Bueno, pues nada, para la cesta y a seguir caminando, chicos. Ahí vamos. Vámonos. Bueno, pues mirad, y aquí a los pies de esta encinita, mirad lo que tenemos. Un huevito perfecto, pero de puta fotografía, gente. Vamos a ver si lo podemos sacar, que está aquí entre los palitos, a ver si lo sacamos completo. Vale, salió. ¡Buah! ¡Qué pasada! Mirad toda la volva. Ha salido espectacularmente perfecta. Es de libro, mi gente. De puto libro. Esto para mí es un regalo de la naturaleza espectacular. Qué increíble, chicos. Mirad esto, tío. Esta es la manita retroexcavadora que tenemos aquí. No me jodas. Mirad qué piedras ha levantado esta cesárea. Ahí tenemos otra enorme. Enorme. Mirad mi mano. Y mira que calzo buenas manos, ya lo sabéis. Hostia, casi 25 centímetros de sombrero. Acojonante. Mirad cómo parte el terreno. De locos la brotada que estamos viendo, mi gente. Pues nada, vamos a cogerlas. Mirad, mi gente, lo que es esto. A priori, veis aquí una puta piedra y tierra, ¿no? No veis nada. ¿Qué fuerza tiene este hongo, tío? Mirad lo que tenemos por aquí. Otro huevito que asoma, que ha levantado, o sea... Y eso, bueno, pues no es demasiado grande. Me comentaba Saúl, y quizás os pueda dejar un vídeo por aquí, que estas setas levantan
pero carros y carretas. Y mirar, un huevo de rey, nuevito, perfecto. Y nada, ya veis la fuerza que tiene esto, gente. Es increíble. Bueno, pues esto sigue. Nada, llevamos aquí muy poquito tiempo. Y, hostia, que me enzarzo aquí. Y mirad lo que tenemos por aquí, chicos. Un Boletus Aereus. Buah, vaya pie que se gasta el amigo. Ahí está. Buah. Calidad demencial, ¿eh? Madre mía. Esto, un tamborilete de los buenos. Madre mía, pues otro que se viene a la cesta. Me da a mi gente que hoy triunfamos. Así que nada, lo guardamos y a seguir. Let's go. Mira, gente, lo que acabamos de pillar. Ya los hemos levantado, ¿vale? Porque aquí hemos visto ese brote que ya es viejo, está pasadete. Hemos ido mirando por aquí, por aquí, por aquí. Y pum, lo que tenemos por aquí. Más Boletus Aereus. Este está ya roto, está viejo. Y estos tres, mirad, este ya tiene la esponja un poquito amarillita, pero se va a salvar. Y el resto, puta calidad. Puta calidad. Buah, me estoy quedando loco. Me estoy quedando puto loco, gente. En fin, vamos a seguir porque me parece que me tenía que haber venido con el tráiler en vez de con el montero, macho. Vaya locura. Ahí, mi gente, no sé si se apreciará. Hay un Boletus del tamaño de una puta cabra montesa. Vamos a ir para allá, mira. ¿Pero eso qué es? Raúl, explícame qué es esto porque yo me estoy quedando loco, tío. Bueno, pues estos son... esto es una puta locura. Los Boletus Aereus, que están en pleno brote y es un espectáculo. Ese mayor parece ya más, el adulto parece más pasado, pero es que esos son tres rocas, sí, 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 que si te caes te haces una brecha ahí contra ellos. O sea, increíble. Es una maravilla. Increíble, pues vamos a ver qué vemos por ahí. Dale, dale caña, dale caña. Yo ya en ciertos portes no me atrevo, igual ese cabrón muerde. Bueno, hostia, pues esos tres son tres putas panderetas, ¿eh? Estos tres pues son... Fíjate qué Boletus. ¡Buah! ¡Buah! Tiene insertado un sombrero con otro. ¡Qué bonito, tío! Diferentes, ¡qué bonito, tío! Tenemos aquí... Son cuatro, realmente. Sí, cuatro, realmente. ¡Hostia puta! Y lo que os digo siempre. La dureza. Fíjate aquí. ¡Qué espectáculo de Boletus! Oh. Pues aquí ya tienes más de un kilo. Fíjate qué preciosidad. Cómo cambian las tonalidades. Ese es de primera, ¿eh? De primera. Y este, bueno, le vamos a ver para que lo veáis. Este estará ya adulto. Aunque vea. Sí, sí, no... Cuidado con la pandera, ¿eh? Para el tamaño que tiene... Uf, cuidado. Cuidado, qué Boletus. Para el tamaño que tiene no está ni tan mal, ¿eh? Sí, mira, se ve perfectamente la retícula del Boletus. Cómo baja. Siempre el Boletus Aereus siempre tiene el pie marrón y con retícula. Es una característica también suya. Es muy termófilo, necesita calor y temperatura, lo que tenemos ahora. Y bueno, pues cuando le da por salir como ahora, es un auténtico espectáculo. Increíble. Este Boletus, aunque tenga la esponja amarilla, es un Boletus que tiene el pie. Sí, sí. Duro, sombrero duro. Es un Boletus totalmente aprovechable también, ¿eh? Porque esta esponjita, pues la quitamos, se quita. Y ya está, no hay problema. Y este Boletus está duro. Sí, sí. Y aunque tenga la esponja, no soy de coger estos Boletus, porque si tiene la esponja amarillita, bueno, si hay calidad, habiendo calidad, pues está claro que es lo que hay que llevar. Pero este Boletus es completamente pasable. Y este Boletus, hostia, coge el compañero. Esto pesa un kilo. Hostia, y más de un kilo, ¿eh? Y más de un kilo. Y más de un kilo. Yo, hostia, he visto niños pequeños más pequeños que eso. Y aunque siempre salen los Boletus de primavera, pues salen agusanados, si os dais cuenta... Aquí ya ha salido la larva. Está lleno de agujeritos el sombrero. Esto, si quieres explicarlo, yo sí que es cierto que en este caso, igual yo no hago mucho énfasis en ciertas cosas porque tampoco soy ningún experto, pero si, ya que tenemos este ejemplar aquí tan grande, ¿cómo explicarías cómo funciona el gusanito típico de...? Pues mira... Hay gente que dice, no, es que va de arriba abajo, de abajo... Sí, sí, es de abajo arriba. A los Boletus les caga la mosca y algún coleóptero. Uh-huh. Y se entierran... Y pone las larvas, y la larva sube por el tronco hasta el sombrero. Por eso a veces salen agusanados directamente, porque es que es de abajo arriba, ¿vale? Correcto. La mosca y el coleóptero los entierran y suben por el pie. Y luego, pues a veces que hay pies que están muy agusanados, pero sí que es cierto
que cuando cortas el pie y laminas el sombrero, hay veces que prácticamente tienen muy pocas galerías, ¿vale? Y yo os digo que eso nos asuste porque a veces no hay, tienen ningún gusano. Yo entiendo, y a mí me pasa, uh-huh. a mí me pasa que yo cogemos calidad y a veces si tiene alguna galería, yo soy de los que digo, joder, joder, no me lo como, que a ver si va a tener gusanos, porque tal. Más proteínas, joder. Más proteínas, pero os puedo asegurar que muchas veces no hay gusano. Ya. Además, mira, si os fijáis aquí. A ver si podemos apreciarlo por no aquí. No sé, si veis los agujeritos, ¿eh? Por sí, aquí ve, ya, sí, ya ha salido. Entonces, correcto. No suele. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Bueno, luego lo haremos y vamos a rajar uno y vamos a ver lo que os digo. Perfecto. ¿Vale? Pues nada, vamos a llamar a una grúa para coger este boletus y en lo que viene, pues seguimos. Efectivamente. Venga, venga, gente, let's go. Mira, mi gente, qué puta pasada. Hemos encontrado aquí un brote de Aéreus, ¿vale? Ahora os lo voy a mostrar. De hecho, tenemos también ahí al lado del camino una cesárea. Y mira, aún os quería comentar aquí una cosita muy interesante. Seguro que más de uno ya lo sabéis, pero es muy guapo saber estas cositas. Así que mira, dejo bueno, aquí. Esto es una curiosidad. Mira, aquí tenemos una manita panterina. Es una manita bastante tóxica. Está un poquito ya en estado adulto y bueno, no se aprecia bien lo que es las características. Pero siempre tenemos que tener claro que donde haya una manita panterina, la llaman la chivata, siempre por alrededor suele haber boletus. Y aquí es un claro caso de ello. Tenemos una manita panterina y tenemos un brote de boletus jóvenes recién salidos espectaculares. Sí, alrededor tenemos, vamos, ahora os lo voy a mostrar, pero tenemos igual media docena, 6 o 7, de una calidad increíble. Pero que quede claro que es tóxica, chicos, ¿vale? Sí, sí. Esto, es muy tóxica, además. Yo tengo hoy el puto privilegio de compartir jornada con Saúl y él me ayuda y me da muchos consejos y me enseña sobre todo esto. Se trata de aprender. En este caso, esto ya lo sabía, pero que quede claro. Si vais a experimentar con boletus, los boletus en general son bastante fáciles de identificar, pero este tipo de setas, cuidado, ¿vale? Que os sepa. Que sepáis claro. Que esto es, bueno, una pequeña guía, claro, ¿vale? Y siempre que cojamos setas, pues siempre que te las mide algún profesional que sepa un poco lo que tienes, pues daros cuenta que las setas matan. Con 80 gramos de una manita faloide ya puede matar a una persona. Correcto. ¿Vale? Así y que a lo mejor la manita panterina es muy tóxica, no te mata, pero te deja unas secuelas tremendas. Nunca comérselo, desde luego. Nunca comérselo, si no se sabe lo que es. Correcto. Pues nada, vamos a recolectar. Hoy tenemos aquí boletus, hemos pillado un brote increíble para exportar. Vamos a coger los mejores ejemplares y os los sigo mostrando, mi gente. Venga, let's go. Mirad esto, chicos. Un Aéreus de libro. Mirad qué ejemplar hemos pillado aquí también. Pero este os le muestro. ¡Buf! ¿Y qué pie tiene? Fijaros qué auténtica demencia de boletus Aéreus. Perfectísimo, tío. Vaya jornada que nos estamos pegando, chicos. Vaya jornada, tío. ¡Buah! Pues a seguir. Bueno, mi gente, pues nada, ya estáis viendo lo que está haciendo esto, una auténtica puta locura, una auténtica locura. Hemos estado caminando por estos encinares, ¿vale? Ya lo veis, zonas bastante abiertas, ¿vale? Donde después de las tormentas, después de coger toda esta humedad, con las altas temperaturas que está pegando esta primavera, pues estamos consiguiendo ver estos pedazos de brotes, sobre todo de Amanita cesárea y de Boletus Aéreus, además de algunas especies que nos ha ido comentando por aquí Saúl,
¿vale? Mirad, mi gente, lo que hay ahí. Mirad esta vaguadita que hace hacia abajo, que está bastante inclinada, la verdad. Y mirad esto. Es que ya lo veis ahí. O sea, parecen dos pequeños extraterrestres. Absolutamente demenciales. Mirad esto. Hostia, parece que no, pero están agarrados, ¿eh? Están agarrados. A ver. Vamos a echar en mano, que no he cogido aquí. Ahí está. ¡Quieto! No me hagas bajar cuesta abajo. Fijaros lo que es esto, ¿eh? Esto es una puta locura, chavales. Esto es una puta locura. No tiene ningún sentido lo que estamos viendo hoy, ¿eh? Ningún sentido. Y aquí tenemos otro. Otro más. Vaya parejita. Esto sí que es coger setas con dos pelotas. Ni más cojones. Increíble, increíble. Mira, se está acojonando la salud de mí. ¿Cómo lo disfrutas? Bueno, no veas tú. De locos. Pues nada, a la cesta que se vienen. Bueno, pues seguimos, chicos. Esto es un no parar. Mirad lo que tenemos aquí, justo al pie del tronco. Justo al pie del tronco. Y mirad, hostia puta. Vamos para adentro. Increíble, a manita. Mira, aquí el terreno está más blandito. La sacamos entera y es espectacular esta manita cesárea, chicos. Increíble, miradla. Qué puta locura. Qué amarillita, perfecta. Buah. De locos, chicos. Pues otra que se viene con nosotros. Vámonos. Mira, chicos, qué forma de reventar el suelo. Esto es una erupción, literalmente. Ahí tenemos otra manita cesárea. Aquí ha cogido otra que estaba rompiendo. Fijaros la fuerza que tiene que hacer para que salga así del suelo. Está totalmente deformada. Y esto, claro, realmente está muy húmedo. Y por eso ha podido salir. Pero es que este suelo es duro de cojones. Y mirad qué maravilla tenemos aquí. Otra rompiendo. Y hay otra chiquitita. Estas dos. Vamos a dejarlas, ¿vale? Porque realmente además estamos cogiendo un montón. Estas dejamos que crezcan. Y mirad por aquí también lo que ha visto Saúl. Mira qué pasada. Eso es un huevo perfecto. Un huevo de rey. Eso es una manita cesárea. De hecho, aquí alguien antaño, bueno, antaño, hace unos días, habrá cortado, porque esto es, aquí no hay nada. Y aquí tenemos dos huevitos. Mirad qué locura, chicos. Estos los vamos a dejar aquí. Estos todavía, digamos que no están eclosionados. Y bueno, si en unos días volvemos por aquí, los cogeremos. Y si viene alguien, o si se lo come algún ciervito, pues que le aproveche. Así que nada, vamos a recoger. Ya lo ha recogido. Y a seguir. Por aquí. Todo esto que veis por aquí son restos, y además ya un poquito viejos por el color, de amanita cesárea. Y podéis decir, joder, algún cabrón ha venido aquí, se ha llevado los huevitos, esto lo ha reventado y tal. Y esto a priori, pues yo también, que tampoco soy un gran experto, siempre lo digo. Conozco el monte, conozco bastantes especies, pero bueno, me falta rodaje, evidentemente, ¿no? Y sobre todo yo vivo en la meseta y no en ciertas altitudes. Entonces, según he visto esto, yo he pensado, pues como pensaríamos mucho, de, joder, bueno, mira, aquí algunos han cogido los huevos, esto lo ha jodido y lo ha dejado aquí. Pero me ha estado explicando, y además hemos visto algún caso anterior, me ha estado explicando aquí Saúl que sí. Esto no es así del todo. No, estos suelen ser animales. Estos suelen ser jabalines o corzos que se topan con ellas, es su comida también. Que nosotros estamos quitándole la comida también a los animales. Claro, muchas veces no pensamos que esto, claro, se lo comen los bichos. Claro, y es su comida. Entonces, pues los animales vienen, las huelen, las escarban, las ocean, las hocican y las levantan y comerán parte sí y parte no. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, si te das cuenta, esto es casi como un mordisco, ¿sabes?
Sí, sí. Entonces, pues bueno, la rompe, las come, lo cican, lo levantan y lo destrozan. O sea, no tiene por qué ser una persona que mala leche o porque no la sabe, la has pisado, no. Esto suele ser todo siempre de animales. De animales que se encuentran de paso y es su comida. Perfecto. Y, aparte de esto, bueno, pues es más ciclo natural que esto, imposible. Pues imposible. Es que es así. Es así. Genial, genial. Pues mirar. Dirás, ¿por qué está así y ese boleto rojo de allí no? Sí, ahí, tenemos uno. Lo que tenía enfrente ha sido esto y no ha sido el otro. Ya, ya, ya. Porque los animales no saben distinguir si una seta es buena o mala. O sea, se pueden morir también. Se pueden morir, son mamíferos como nosotros, ¿eh? Se pueden morir. Se comen una maleta faloide y dicen, no, es que los corzos se comen esa maleta faloide y no se mueren. Bueno, eso no lo hemos visto. Pero a lo mejor dentro de 7, 8, 10 días está en una mata el pobrecito criando malvas. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Hostia. Entonces, o sea, que eso que a los animales, si se las comen no se mueren, nosotros sí, eso son pamplinas. Uh-huh. Son mamíferos y les afecta de igual manera. Cojonudo, pues mira, chicos, ahí lo tenéis. Otra curiosidad más, más aprendizaje. Increíble, un día espectacular hoy, chicos. De la mano, Oscar, ahí lo tenéis. A seguir. Esto no para. Ahora, turno para los aéreos. Mirad, tenemos este aquí. ¡Qué buen cámara, cámara! Tenemos este aquí. Extraordinario. Extraordinario, chicos, miradlo. Y tenemos otro aquí. Hostia, que me arranco la cabeza. Mirad qué brote más precioso, chicos. Mirad qué brote más precioso. Ahí está. Vaya pelota, chavales. Increíble. Pues a la cestita. Let's go. Yo creo que se puede dar bastantes cositas de las demás. Está súper húmedo, súper, súper húmedo. Ayer cayó agua, tío, que te lo imaginas. Y esta noche. Noche aquí unas tormentas. Daban unas hostias largotas en la persiana que me despertaban, tío. Yo no, en serio, tío. Yo, joder. Unos truenos, tío. Aquí un chiquitín, este. Ese, vamos a ver. Mira, chavales, qué tal. ¿Qué setal tenemos aquí ahora mismo? Hemos cogido aquí estas amanitas cesáreas por esta zona, ¿vale? Y ahora, mira, vamos a hacer un recorrido. Increíble. Una por aquí. Otra por aquí. Y mirad esto. Mordida de animal. Esta es una mordida de animal. Además que se ve perfectamente la dentellada, lo que os comentábamos antes. Esta le ha salido de puta madre. Pues otra más por aquí. Y aquí otra más, mirad. Increíble. Y vamos para allá, ¿eh? ¿Qué más? Otra cesárea. Esta que es espectáculo. Parece un caqui, chicos. Parece un puto melocotón. Y otra, chicos. Ah, que hay más, espera. Ah, vale, vale. Digo, hostia, hasta ahí habíamos llegado, ¿eh? ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? Yo me estoy quedando absolutamente de piedra. Increíble. Mirad este, qué bonito, chicos. Qué bonito es este, tío. ¡Ole! Increíble. Ahí está. Increíble huevo de rey, tío. Mirad, chicos, esto no para. Joder, da una gloria. Mirad que estamos cogiendo cantidad de boletus y de amanita cesárea, pero cuando ves un ejemplar así, tío, es que se te caen
los huevos al suelo, chico. ¡Hola, qué pie! Fijaros esto, tío. Fijaros qué calidad de Aereus. No tiene ningún sentido lo que estamos encontrando hoy, ¿eh? Ningún sentido. Mirad, mi gente. Más especies que estamos viendo. Aquí tenemos una. Allí vemos otra, por aquí. Y mirad, aquí tenemos el brote. Y Saúl que nos va a explicar unas cuantas cositas sobre esta seta. Bueno, mira, aquí tenemos una manita rubestre. Ovinosa. Es un gran comestible. Un gran comestible. Tiene un problema. Esto sí que han crudo. Es decir, hay que cocinarla bien. Digamos, a una temperatura elevada y un tiempo no largo, pero sí un poquito intenso para que elimine la toxina. Y entonces es un comestible completamente excelente. Pero si no se cocina mucho, puede causar intoxicación, ¿vale? Porque es tóxica. Es la manita vinosa, pues si os dais cuenta, el sombrero es muy rojizo. Aquí tenemos los restos de la volva. Es un sombrero rojizo, aquí lo veis. Y luego siempre, en el pie vinoso, que se llama, os fijáis, está rojizo, ¿vale? Y siempre tiene también poco rojizo en lo que es el pie, ¿vale? Y el anillo, si os fijáis. Aquí también se ve bastante rojizo. Un pedazo de lugón ahí. Sí, mira. La naturaleza comiendo, ¿ves? Mira, se ha comido un cachito de ahí. Sí, señor. ¿Eh? Y es una manita espectacular. Está chiquitita, pero también suele salir en pelotas bien buenas, bien buenas. Muy bien. Y es otra curiosidad a tener en cuenta. Otro pequeño brotecito. Sí, sí, señor. Pues nada, ya habéis visto, estáis viendo cómo los brotes se están dando en zonas más bien abiertas, ¿vale? Estamos rodeados todo de encina, ¿vale? Bueno, de hecho, mira lo que tengo por aquí. Estamos aquí hablando y tenemos varios... Hostia, tenemos aquí una Aereus que es de libro, chicos, ya lo vais a ver. ¡Oh, qué bonito, tío! Bueno. Esto es... Mira qué pasada, tío. Mira qué puta pasada. Qué preciosidad. El hongo negro, ¿ves? Pero textual, esto es de libro, porque luego este, ya veis aquí un brote jovencito de muchísima calidad, pero no está tan negro, tío. Es, qué dureza, ¿eh? Es increíble. ¡Uy, el tronco, que me lo cargo! Mira, ahí tienes otro ahí. Este... Si chiquitito, pues le dejamos. Que yo creo que pues está levantado, estaba pegado al otro. Sí. Es que si está levantado, pues ya se jodió. Pero mira, el tronco este está de la humedad, está un poco fastidiado. Y aquí tenemos este otro, es el que me has encantado, este está perfecto también. ¿Qué pasada, chicos? ¡Hostia! Y a tu izquierda también, mira. Fijaros, chicos. Estos evidentemente los vamos a dejar. Mira, este no. Muy bonito, cómo rompen. Joder. ¡Hostia! Bueno. Mirad lo que es esto, ¿eh? Os estaba aquí comentando yo la película y de repente voy por el camino... Y nos encontramos esta puta locura, chicos. Mirad qué guapo, tío. Pues nada, lo que os iba comentando, gente. Que estáis viendo, sobre todo en zonas abiertas. Me explicaba antes Saúl. Todos estos hongos, como bien sabéis, si no os lo sabéis, os lo comentamos. Son hongos termófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan, aparte de humedad, como es obvio para las setas y los hongos, necesitan calor. ¿Qué diferencia hay de entre dentro de esas encinas hasta este abierto? Pues que es evidente. Que ahí la sombra, las hojas lo protegen, la temperatura no llega igual al suelo, y en estos abiertos es donde estamos encontrando los brotes. Mirad, ahí tenemos otro pedazo de Boletus, que también es viejete, está totalmente ya blandurrio, pero vamos a seguir mirando por aquí por la zona. A ver. Hostia, mira, ahí hay otro. Esto es alucinante. Alucinante el brote que tenemos. Buah, durísimo. Mirad. Este está un poco viejete, ¿eh? Pero está viejete de seco, tío, porque está duro. Es una característica, mira. Es una característica, los boletos cuando ya les da mucho el sol o el aire, pues se deshidrata. Se deshidratan y se cuartea el sombrero, se seca un poquito la sí, incluso la retícula esta sí, se empieza a recoger. Se hace escamita.
Digamos porque se está secando. Hay veces en el monte que cuando tú, bueno, tú secas un boletus en casa, lo laminas, lo pones al sol, en fin, pues hay veces que el monte eso lo hace naturalmente, hace su naturaleza y lo que hace es que te seca el boletus en el monte. Y hay veces que estos boletus ya están prácticamente para conservar, porque están tan secos del sol, claro, claro, que es solo cortarles y hacerles harina. Sí, tienes que estar en casa secando boletus, ¿sabes? Entonces la naturaleza a veces le hace la función de y este sería un caso, porque está sano este boletus. Sí, está sano. Este, por ejemplo, no lo vamos a llevar, pero este le coge dentro de 4 días y ya está completamente para conservar. O sea, ya está duro y seco y ya le puedes pasar por el molinillo. Claro, y encima ya cuando están así de duros, están así de secos, el insecto ya no atacará. El insecto no ataca. De hecho, cuando tú, por ejemplo, eso también lo diré, cuando secas boletus y laminas los pies, pues puede tener mucho gusano. Pero ese gusano, una vez que tú laminas y lo pones en una malla de mosquitera, digamos, o en un papel de periódico, el gusano sale y se pierde. Y entonces verás, cuando lo has secado, que están todos los gusanos fuera de los boletus, muertos y completamente el boletus limpio. Sí, señor. Sí, señor. Pues ahí está. Otra masterclass, chavales. ¡Let's go! De guía, y hemos cogido aquí una muestra de lo que hemos pillado y estamos viniendo aquí al restaurante La Taurina, unos buenos amigos míos, unos amiguetes de Saúl, el mejor restaurante seguramente de cordero o del universo, iba a decir, y de carne roja. Casi nada, pues estamos aquí en pleno Riaza y vamos a degustar esto, así como lo oís, tío, como lo oís. Mira, bueno, encima nos ha hecho un día de puta madre, gente. Así que nos va a preparar una racioncita aquí con unas cesáreas y unos boletus que vamos a flipar, chavales. Mirad, aquí llegamos. Mirad lo que tenemos por aquí. ¡Ay, madre mía! Lo que se está cociendo. ¡Bu! Lástima que el olor no se grabe. Porque, joder, ya desde la entrada olía buen material. Mira, como dice Saúl, sin trampa ni cartón. Tenéis aquí todo a vista, tío. Y ahora nos va a preparar aquí unas tapitas de puta madre con algo de material de lo que hemos cogido. Mira, unos huevitos de rey. Amigo Alberto, que es un... Y unos boletitos. Los mejores cocineros que conozco. Directamente, macho. Bueno, mirad, gente. Mirad, esto ya, para cerrar la jornada de hoy, esto es un puto sinsentido. Mirad, unos boletitos, unos aéreos a la planchita, un carpachito de cesárea con sal y pimienta y un poquito de aceite. Y mirad esto, joder, es que esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esto es un salteadito con las cesáreas
Básicamente ajito, aceite, sal y pimienta y una yemita de huevo aquí. Buah. Y por supuesto, unas cervecitas allí. Y lo mejor, la compañía, chavales. Aquí tenéis a Saúl, Alberto, de La Taurina. Un puto espectáculo lo que nos acaban de preparar aquí. Y de verdad, que no se me ocurre mejor forma de acabar la jornada. Del monte al plato. Luego si tiene pues, buena mano y buena mano, más fresco imposible. Hombre. Buen cocinero y buen amigo que estos manjares pues te los prepara aquí en un momento, los puedes disfrutar con la gente que quieres o que te acompaña, pues no tiene precio. Increíble, ¿verdad? Esto no se paga con dinero, de verdad, Saúl, muchas gracias, tío. Es un puto privilegio el disfrutar de esto. Así que nada, gente, cortamos aquí el vídeo y vamos a darle caña, chavales. Bueno, gente, mirar como resumen final, después de haber estado comiendo aquí en La Taurina, unas tapitas que nos ha preparado Alberto, pues tenemos una cesta de amanita cesárea absolutamente impresionante. Mirad qué calidad de huevos de rey. Esto es un puto sueño, chicos, es un puto sueño. Y aquí tenemos la otra cestita en la que hemos separado los boletus aéreos. Vale, esto es lo que hemos cogido de forma general. Luego hemos visto un montón de setas diferentes, de las cuales os hemos hablado algunas. E incluso creo que hemos cogido algún rebozuelo, alguna cosita suelta, pero en general esto ha sido la brotada de hoy. Absolutamente increíble, absolutamente demencial la suerte que hemos tenido. Y nada, vamos a despedir ahora aquí el vídeo. Esto es la recolecta de hoy. Hemos cogido un montón de ejemplares y la verdad que hemos dejado otro montón en peor estado y que hagan su ciclo de naturaleza. Y esto es lo que hemos elegido para llevarnos. Así que nada, vamos a despedir el vídeo, gente, y let's go. Bueno, mi gente, pues nada, aquí estamos. Esto es la Plaza Mayor de Riaza. Plaza Mayor de Riaza. Aquí lo veis. A nuestras espaldas, el restaurante La Taurina. Un trato exquisito. Y aquí tenemos a Alberto con sus hijos, su sobrino. Y a Saúl también. La verdad que... A Meseta Natural. Grande, joder. La verdad que un día espectacular. Una compañía increíble. Y de verdad que no hemos podido acabar mejor el día. Mejor del día imposible. Del monte al plato, hemos hecho una pequeña degustación tomando una cervecita. Con encima, amigos, en familia, vamos. Una puta locura. Lo que es La Taurina, un sitio de familia. Os agradezco mucho esta acogida, porque ha sido increíble. Esta es tu casa, ya lo sabes. De verdad, increíble. Y encima, pues bueno, el monte ha ayudado. Nos ha dado estos manjares. Magnífico. El día ha hecho muy bueno, pero ¿sí? Mirad cómo viene por allí. Nada, va por rompear en breve. En breve va a caer tormenta, pero bueno, eso quiere decir que... Que seguiremos cogiendo. Más setitas, chicos, más setitas. Correcto. Ahora, mirad, esta es la nueva generación. Esta semana seguro que vais a ir a por setas. Sí, no vamos a ir. Vamos a ir un día con los chavales. Vamos a ir un día. Sí, señor. Y nada, ya habéis visto, ya os he mostrado la recolecta de hoy. Un puto lujo, un privilegio, gente. Así que nada. Estamos en los montes de Segovia, estamos en Riaza. Aquí tenéis tirar de Google Maps y seguro que no perdéis. Es así, ya no es cuestión de decir zonas en concreto ni de sitios. Vete aquí que aquí hay un setal, no sé qué. Por todo este monte, altitud de más de 1200 metros. Si se dan las condiciones como se han dado esta primavera, lluvia y calor, hongos termófilos como estos van a brotar. Os animo a que os vengáis por aquí y disfrutéis de los locales, de los restaurantes, de los sitios, porque esto es un sitio increíble. Así que nada, gente, me despido aquí con la familia, con Saúl de fondo. Y nada, mi gente, si os mola el vídeo, darle un buen like, comentarlo, compartirlo con vuestra gente. Y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Let's go!